Buenos días, estamos aquí nuevamente en el taller de Barros de Palma. Hace un tiempo entrevistamos a Pepe Lora y hoy vamos a entrevistar a su padre, a don Francisco Lora Caro, que yo lo defino como artesano del hierro. ¿Podría usted hablarme de su trayectoria vital? Porque bueno, usted no ha nacido en Palma del Río. Es más, me han dicho que usted nació en una fragua. ¿Eso es verdad? Exacto. Bueno, en primer lugar, quiero que me hable de tú, porque, en fin, me parece ser que es más cariñoso. Yo soy un chiquillo, me considero un chiquillo. Desde luego, buen humor no se le puede decir que no tenga. Me parece bueno, muy bien. Yo nací en la Luisiana. A los 5 años... nos marchamos, bueno, en la Luisiana tenía mi padre una herrería, montó una herrería. Allí nací yo en la herrería, como natural, porque la herrería la tenía en la casa. Quiere decir que nací en la fragua. De cuando tenía 5 años, pues mi padre puso la herrería en Carmona. De la Luisiana se pasó a Carmona con su herramienta y montó la herrería en Carmona. Y allí tuvimos 9 años. A los 9 años, por circunstancias de trabajo, por circunstancias, pues había poco trabajo, mi padre pues emigró a ver dónde encontraba trabajo. Y lo encontró en Palma del Río. Que eso fue en 1947, el día 11 de febrero. Nos venimos a Palma del Río. Mi padre se colocó aquí en un taller. Y aquí, hasta la presente, aquí estamos. Hombre, y que dure muchos años. Y que dure muchos años. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia? Bueno, prácticamente muchas necesidades, muchas necesidades. Hasta incluso acostarme sin comer un día de Nochebuena. Quizá el único, pero era Nochebuena. Y nos acostamos a media tarde, porque no tenían ni luz, ni agua, ni candela. Eso no me sorbida. Tenía 13 o 14 años, que recuerdo bastante bien. Y mi madre se acostó con 7 hijos en la misma cama. Nos acostamos todos, porque las tapaderas también eran pocas. ¿Su familia ha influenciado en que sea herrero? Bueno, a mí me gusta más llamarlo, más que herrero, artesano del hierro. Bueno, da la cosa que mi padre... ¿Tu familia ha influenciado en que tú decidas seguir ese camino? Bueno, yo la herrería me ha gustado siempre, porque con 18 años, yo ya en la fragua, una fragua portátil, pegaba los hierros en la fragua. Que eso hay muy poco herrero hoy, moderno, que sean capaces de pegarlo, porque hay muy buenas herramientas, por supuesto que la herramienta que hay es extraordinaria. Pero yo pegaba los hierros con 18 años en la fragua. Y seguí con el hierro. Hubo una época también en los hierros que se ganaba más dinero en el barro, que mi hijo no es que sea del barro, porque yo estuve en el barro, pues yo estuve en el barro con 15 años. Tuve 3 o 4 años trabajando en el barro. Cuando dice del barro significa dedicado ayudante a la alfarería. A la alfarería, en eso. Realidad. Pero o sea, en aquella fecha se hacían tejas, se hacían ladrillos, y yo lo que hacía era transportarlo prácticamente, ¿no? El que lo fabricaba. Pero usted eso no le gustaba. Nada, no me gustaba. ¿No te gustaba a ti no eso? No me gustaba, no. Eso fue a la fuerza, por necesidad. Pero claro, yo ya en un taller que entré de aprendiz, me daban
2,50 a la semana. ¿A la semana? A la semana. $2.50. Y habíamos 5 aprendices. Y teníamos que ir el domingo por la mañana a barrer el taller. Si íbamos, nos daban las 2,50. Si no íbamos, no nos pagaba aquella semana. Esa era la norma que tenía el taller. Íbamos, los 5 chavales íbamos al taller. Pero el taller sí me ha gustado a mí siempre trabajar los hierros. La prueba está que ya toda mi vida ha sido eso. Ya puse yo un taller por mi cuenta, cuando ya vine licenciado. Y he estado con el taller 42 años. Toda mi vida trabajando por mi cuenta. He hecho de todo lo que han cartado. Lo mismo arreglar una bicicleta que he hecho un remolque por un tractor. Allí hay una fotografía donde aparece un remolque de un tractor. Exactamente. Y también he hecho máquinas para una fábrica que había aquí de aceitunas, que alineaban las aceitunas, fábrica. Y también le hice varias máquinas para clasificar las aceitunas, los pepinos, y me dio mucho trabajo. Fue un buen cliente mío. Usted pertenece, bueno, pertenece a una familia numerosa. Exactamente. Eso es. ¿Te acuerdas las circunstancias de aquella época? Porque me da la impresión de que eran unas circunstancias bastante duras. Era bastante dura, pero el que se quería mover, algo buscaba. Algo buscaba, porque nosotros nos llevamos 2 años y hasta incluso menos de 2 años uno al otro, porque hay una que vive todavía que tiene 13 meses más que yo y vive todavía. ¿Cuántos años tiene? Y yo tengo 91. 91 años. Que los cumplí en agosto pasado. Pues yo tendría, yo firmaría para llegar a los 91 años, como tú estás, porque la verdad es que, madre me mía, qué lucidez. En realidad, claro, ya la fuerza nos queda como natural, pero me encuentro bien, gracias a Dios me encuentro bien. Tú no eres dependiente de nadie, tú... Yo me las apaño solo, yo aún me he dicho solo todavía, me está pendiente, porque claro, hay veces que me puedo rebalar, me puedo caer, me caí algunas veces normalmente andando, y claro, mi hija está pendiente, porque una hija mía vive conmigo, en mi casa. Este taller en el que estamos ahora mismo es donde yo te he conocido trabajando. ¿Desde cuándo tienes tu taller propio? Bueno, yo tengo taller propio, que por cierto lo compré con un préstamo que sacamos en el banco en 1958. O sea, sí, un año antes de yo nacer. Y tengo 65 años, madre mía. Y el taller lo puse a media con otro medianero, que está 21 años a media y 21 años yo solo. Y el taller nos costó 115 mil pesetas. Pues eso era dinero entonces, ¿eh? Y al cabo de 40 o 50 años, he conseguido venderlo en 12 millones de pesetas. Pues ya le sacó beneficio, ¿eh? Le voy a hacer dos preguntas que son que le van a traer recuerdo, a lo mejor quizás, vamos, seguro, recuerdo no muy agradable. ¿Qué se acuerda usted de 1936, el año en que estalla la guerra? Bueno, prácticamente tenía 3 años. Yo nací el año 33, precisamente el 6 de agosto. ¿O qué le han contado sus padres de lo que pasó? Bueno, como contarme, mi padre parece no tenía mucha fe en hablar de esas cosas. Mi padre no era un amante a hablar de lo pasado. Claro, si mi padre nadie... nos hablaba de noche, que entonces no había radio. Cuando terminábamos de comer nos juntábamos en la mesa camilla. Y mi padre por las noches quería que escribiéramos una plana, que leíamos en cualquier libro. No era preciso tener la cartilla primera, la segunda, como pasa ahora, ¿no? Yo leía a mi padre y decía, en ese libro, con tú aprendas a leer en ese libro. Y leíamos prácticamente, no era tampoco el libro de envergadura, pero era libro normal, no era correlativo como pasa ahora. Especialmente diseñados para poder leíamos leer. Hasta incluso no era periódico. Me han dicho que incluso llegaste a pagar una peseta a un maestro para que por la noche, cuando tú ya terminabas de trabajar, te enseñara bien a leer y a escribir. Bueno, eso fue otra época, pero eso ya tenía yo ya
Tenía 15, 16 años. Yo hacía de una moneda que hay, que todavía tengo algunas guardadas por recuerdo, una moneda que había de 2,25, o sea, 0,25 céntimos. Una moneda que le decíamos el realillo. Un realillo. Eso que tenía un agujerito. Tenía un agujero, pero después vino otro de 25 pesetas, que era más chico y también tenía el agujerillo. Pero de la de 0,25, yo me liaba a darle golpecito, golpecito y hacía un anillo. Hice mucho. No voy a decir miles, pero podía haber hecho 80, 90 o 100 anillos. Que se los regalaba a mi amigo, algunos se los vendía, otros se los cambiaba por cualquier tontería. Y hice varios. Y los vendía algunos hasta en 10 pesetas en aquella fecha. Y yo con el anillo, púas de trompo que se hacían antes, los trompos que se jugaban los chiquillos mucho, que también las hacían la fragua, hacía yo la púa de herrería que le decían, sí. Y la vendía a 0,50. Y yo juntaba una peseta. Y no, 30 pesetas, no, me costaba la escuela 15 pesetas al mes. Al mes. Que por cierto era un cura. El que me daba de leer. Iba otro hermano mío que estaba trabajando en una tienda y sabía más o menos igual que yo, muy poco. Pero al que trabajaba en la tienda, que estaba de mandadero, pues, le pagaba el dueño la escuela. Y yo, por mediación de mi hermano, iba a la escuela también. Y yo, en lugar de pagarle 15 pesetas al mes, que no las podía juntar, que no podía, yo le daba 0,50 al maestro, que era el cura, y lo echaban en una alcancía. Y al final de mes allí tendría las 15 pesetas. Eran 15 pesetas. 15 pesetas. Después fui también a otro maestro en la calle Ancha, un tal, no sé, no me acuerdo los apellidos, ese me cobraba una peseta. Y también la juntaba yo. Yo he ido a la escuela pagándola yo desde que tengo 14 o 15 años. Porque a ti te ha gustado aprender de siempre. Y aún sigo queriendo aprender. Eso es lo que quiero decirte. Por lo que sé, te gusta leer mucho. Mucho, yo leo mucho. Y además, también escribir. Escribo también mucho, pero... Y además, lo que más me sorprende, y ahora me lo dices, es que te gusta meterte en Internet, navegar en Internet. Exactamente. Ahora, a la edad que tengo, estoy aprendiendo muchas cosas. Que si esto lo hubiera yo cogido en 50 años menos, vos, yo sería un figura. Vamos, eso no me cabe duda, vamos, en absoluto. Vamos, porque seguro. Me encanta todo lo que veo. Yo cuando veo algunas cosas y tengo hermanos que no quieren tener ni internet en su casa, yo les digo, tú no sabes lo que te estás perdiendo con las cosas tan fabulosas que hay en internet. Yo no veo disparates ni veo cosas desagradables porque estoy al lado de mis hijos, pues sí, algunas cosas que salen, que no las veo. A veces las veo o le doy un vistazo cuando estoy solo. Y solo casi no estoy nunca. Entonces, internet me faba, vamos, me encanta. Eso tenía yo que haberlo visto 40 o 50 años antes. Es que eso no estaba inventado entonces. Pero bueno, hombre, a mí lo que me interesa mucho es el espíritu que tiene de querer aprender cosas. Ojalá, las generaciones jóvenes que tenemos hoy día, yo me he dedicado a dar clases, ¿no? Y yo me he encontrado con muchos alumnos que les gustaban, pero había otros que no les gustaba aprender ni nada, ¿no? Hombre. Pero ojalá ese ansia que tienes de querer aprender, de no estás satisfecho, quiero seguir más, eso es el motor de la vida, ¿no? Exactamente. Se ocurrió una noche, porque era de noche, la escuela la iba yo de noche. Cuando se descartó una noche, que íbamos cinco, a un tal, no sé, este era en la calle Ancha. Íbamos a la escuela una noche que estaba lloviendo bastante. ¿Como ahora? Como hoy, por ejemplo. Estaba lloviendo bastante. Y el único que fue a la escuela aquella noche fui yo. Yo iba, aunque lloviera. A mí me encantaba ir a la escuela. Con 14, 15 años, me encantaba. Y yo iba a la escuela y algunas noches tenía dos hijas mayores, ya mayores las mujeres. Y una noche que estaba lloviendo, le dice el maestro a la hija, dale de leer tú esta noche a Paco, que viene solo como está la noche. Hay que ver la voluntad que tiene este muchacho y que los que la rodean no se den cuenta
eso lo escucho yo del maestro. No delante de mía, pero a dos pasos me estaba enterando. Claro, el maestro le estaba... doliendo que no, que yo podía aprender mucho más. Y estuve en la escuela, pues... hasta que me fui a la mili. Ya ves. O sea, lo que está claro, Paco, es que tú no entiendes de estar de manos cruzadas, ¿no? Decir... no sirvo. No, no sirvo. Aún todavía no sirvo. Tengo que hacer todavía cosas. Porque mi niña me dice, papá, tienes que hacer cosas. Digo, yo no puedo estar parado, yo tengo que hacer algo. Y hasta incluso me pone muchas veces a bordar. Y ahora estoy bordando con un 21 años, con 91 años estoy bordando. Le estoy haciendo bordarlo, que dice que va a servir para un cojín o para un cana, para un bolso para ir por el pan. Estoy, una talega, como una talega. Estoy bordando, como una talega. Me dice, su hijo el otro día hablando con él, me dice que escribes poesía alegre. Sí, escribo alguna alegre, pero la poesía siempre hay una palabra que me puede molestar. Entonces no soy muy amante a contarla en ciertos sitios. Por ejemplo, puedo contar uno aquí, que lo vean más gente, pero siempre molestas a alguien que no tiene uno esas intenciones. ¿Y serías capaz de recitarme una ahora? Bueno, de memoria, sé una que es precisamente que bueno, estoy diciendo. ¿Eh? Que molesto. Porque ¿ah, sí? Hablo mal de los inmigrantes. ¿Por qué va a hablar mal? Chiquillo, no te, tú por eso no te preocupes. ¿Pero de los emigrantes de ahora? Bueno, de los emigrantes de ahora no, de que es cuando... Claro. Bueno, tú dímela, que eso no lo estamos grabando. Sí, de los emigrantes cuando él fue emigrante. Sigue. Dilo. Bueno, de los inmigrantes de los años 60, que yo también... Ah, o sea, de él, cuando era emigrante. De cuando... pues, dímelo, dímela. Cuando yo me fui también, yo me fui en el año 63 o 64, yo también he sido inmigrante. Y muchos de los que se van, vienen contando al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, cosa que es mentira, en realidad, es mentira, porque yo lo he visto. Yo tuve la suerte de al 9 días colocarme en el extranjero, en Holanda, de maestro fragua. A los 9 días, haciéndome un examen. Yo cuando llegué allí, vi el trabajo que había, tan duro, el tiempo, la comida, el ambiente, yo me arrepentí a los 3 días. Aguanté 9, porque tuve suerte. Había allí un trabajo de Granada que llevaba 4 años y sabía ya hablar holandés y se enteró de que yo era herrero. Dice, pues mira, ahora se va a jubilar de aquí un maestro herrero y maestro fragua no encuentran. Eso escasea mucho, aún, en el año 64, 65. ¿Quiere que hable por ti? Digo, pues estupendo. Dice, ahora aquí te hacen un examen. Si eres herrero, eres herrero. Y si no eres, me vaya a dejar en ridículo. Que ya me está a dar caso otra vez. Digo, pues a mí que me pongan de hierro y chapa lo que quiera. Que se hace cosas de hierro, de chapa. En la eléctrica y en la autógena. Pero yo soy herrero boca fragua. Es lo que más me ha gustado. Total, que te ponen el examen y tú lo apruebas. Por supuesto. Y estuve en el taller. Trabajando. 7 meses que estuve ahí. 7 meses estuviste de emigrante en Holanda. En Holanda. A los 7 meses, yo tenía el taller en Palma del Río. Yo tenía el taller de propiedad. Pero, como ya que yo no me gustaba, yo volví otra vez a mi taller. O sea, ¿a ti no te gustaba estar de emigrante? No me gustaba estar de emigrante. El trabajo es fabuloso. El trabajo sí. Pero, el estar en el extranjero no. Y entonces yo seguí con mi fragua, pues, si digo hasta ahora, más o menos. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Bueno, leo, eso mismo, leo refranes, me gusta leer libros de refranes, también de poesía. Saco poesía, por ejemplo, a mi mujer que descanse, no la sé de memoria. Porque tu mujer ya no vive, ¿no? Mi mujer no vive, ¿no?
Eso es la falta más grande que tiene un hombre, en realidad. Y además no te acostumbras nunca, No ¿verdad? Me acostumbro. Eso es lo que me hace no estar parado. Tengo que estar haciendo algo. Y así estás pensando en lo y que haces lo que y hago, no piensas en tu mujer, que la... ¿Cómo se llamaba tu mujer? Carmela. Carmela. Ya. Y la perdí con... Hace 10 o 12 años, ahora pues tenía 70 y tantos, 75, 76 años. Hombre, que todavía te quedaba mucha vida por delante con ella. Bueno. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que, que los jóvenes, porque claro, tú eres un joven de 92 años, ¿no? Casi. Casi. ¿Tú crees que los jóvenes actualmente leen suficientemente? ¿Les gusta la lectura? Bueno, prácticamente se lee menos. Con esto del internet y los móviles, esto se lee menos. Y la juventud. Hoy, yo antes hablaba con la juventud, aunque me ha gustado siempre juntarme con personas mayores. Yo salía siempre de paseo y de sábado, domingo, Con personas de con más años. personas de más edad. No personas demasiado mayores, pero personas de 6 o 7 años mayor que yo. Me ha gustado siempre aprender de cosas de personas mayores. Que no sé cómo explicarme, pero a personas mayores les da yo explicación, tanto de cosas de la vida como de cosas del trabajo. Digo, mira, yo hago esto así, 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 y le da explicaciones a otros, hasta incluso del mismo oficio. Yo he ido en Palma del Río a otros talleres, a enseñar maestros, al dueño, a darle ciertas explicaciones de las cosas de los hierros. Y yo, mi padre encendía la fragua y hacía mucho humo, mucho humo. Hoy también se hace humo. Pero yo lo enciendo y casi no hace humo. Casi. Y decía mi padre, tú me vas a enseñarme a encender la fragua. Bueno, papá, yo enciendo la fragua y no hace humo. O sea que sí se lo Cualquiera enseñaba. que me escuche diría que es imposible, ¿cómo voy a encender la fragua? Pues sí, la enciendo y no hace humo. No la voy a encender ahora mismo porque no es el momento, pero yo la encendí, mi padre la encendía con un puñado de viruta, ese viruta la echaba abajo del todo, le echaba a lo mejor una ascua de candela de aquella fecha. Yo no, yo le pego un puñado de papeles, dos papeles y medio, es una estillita de madera, se encienden de momento y se enciende desde abajo para arriba y voy echando carbón a poquito, y enciendo la fragua. Vamos, si digo que no hace Que humo, no na, te... na, na, no. Pues hombre, Hace pero humo de un muy cigarro. poco ya, ¿no? ¿Tú crees que el cariño lo hace el roce o la sangre? Bueno, yo... ¿Qué opinas de eso? Yo no tengo quejas de mis amigos, de mis amistades, pero amigo, 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 si te digo, no he tenido ninguno. Mentaría uno, que ya se ha muerto por ejemplo también, que va a descansar, pero... Tampoco era un amigo amigo de corazón, era un amigo porque congeniamos con los trabajos, sabía trabajar de 14.000 cosas y yo también. Y éramos amigos debido a eso, al trabajo y a la afición. Y hacíamos muchas cosas juntos, de hierro, de aluminio, de madera, de tamizado. Ese, pero he tenido muchos amigos, pero no he tenido muchas amistades debido a tener negocios. Muchos conocidos, pero Mucho. muy pocos amigos. Debido a tener un negocio público, me conoce a mí más gente en el pueblo que yo conozco. A mí me conoce todo el pueblo, pero yo salgo ahora a la calle, que salgo poco en realidad, y cuando me veo Paco, le digo a mi hija, porque ya no voy nunca solo, le digo, ese que me ha dicho adiós, ¿quién? Y me ¿Quién dice, es? papá, ese hijo de fulano. Y entonces sí, ¿sabes quién es? El hijo de fulano. Pero la juventud no la conozco. Yo salgo a Palma del Río por la calle y yo de 40, 50 años me va, no conozco a nadie. Parezco un forastero. Eso suele pasar, ya. Que Paco, ¿tú eres consciente que el día que tú ya dejes de trabajar la fragua aquí en Palma del Río? Bueno, yo diría que la Sí, fragua. sin embargo, todos los trabajos derivados del hierro son necesarios. Exactamente. Tú, todas las ferrallas para construcción y Exactamente. todos Yo los digo muebles. que la fragua se puede dejar porque ya hay poca fragua. Porque hay otra de butano, hay otra de petróleo, hay otra de gas.
Y entonces la fragua sigue. Lo que pasa es que no se, antes se hacía todo en la fragua. Mi padre enseñaba la fragua por la mañana y terminaba por la noche, tanto por su cuenta como a ahornar. Todos los días se hacían la fragua de todo. Yo tengo algunas cosas entre manos que no las he terminado, que he querido hacerla como mi padre. Y en la fragua se hace una legona, se arreglan unas piochas, se hacen los punteros, tú que gastas los martillos picadores de los trabajos. La fragua prácticamente no puede fracasar. Ojo, mira, fracasar la fragua de carbón, pero se hacen muchas cosas. El hierro no puede fracasar. Hoy hace una casa y hay que meterle hierro. Hay que hacer una rea, tiene que ser de hierro. Hay que hacer un portaje, tiene que ser de hierro, unos formeros. Pero ya no se hacen en la fragua. Pero ya no se hacen en la fragua. La fragua ya, porque hay otras herramientas. Yo tengo algunos trabajos entre manos, que los puedo enseñar, de que por capricho lo hago en la fragua. Pero llega el momento que digo, bueno, si hago la fragua voy a echar 2 horas más. Pero le doy la punta con la eléctrica, o lo caliento con la autógena, y entonces no enciendo la fragua. Pero en la herrería tiene que existir, digo yo. La herrería desaparece por completo, yo diría que no desaparece. Y además es un oficio bonito, porque yo hago muchas cosas casi por capricho. Yo he hecho camas, yo he hecho sillones, yo he hecho banca para la escuela, yo he hecho montones de cosas de hierro que no he cogido la fragua. Tengo una máquina de doblar tubo, que la tengo todavía, que la compré el año 61. Por cierto, que me mandaron unos papeles del sindicato para que solicitaran un dinero que se daba en aquella fecha para comprar herramientas y agrandar el negocio. Y yo lo solicité. Eso fue el año 61. Ya. Al día siguiente vienen con los papeles que me había olvidado un detalle que era muy preciso. No me acuerdo el detalle que era, pero lo completaron allí diciéndole yo lo que no había puesto. Y los papeles se mandaron el año 61. Pero a esta fecha no lo he recibido. Ni eso, papeles ni dinero. Ni dinero ni y papeles. Y la máquina la compré yo. Y la pagué en 12 plazos. No, en 12 plazos. Quizás en 15, porque era una letra renovable cada 3 meses. Cada 3 meses daba lo que podía dar. Y compré la máquina. A una almacén de Córdoba, si quiere puedo decir el nombre. ¿Y esa máquina? Tú puedes decirlo, sí, hombre. Compré la máquina en una almacén que había en Córdoba, en la calle Gran Capitán, que le decían la proveedora. Ahí compré la máquina y varias cosas más. Y la máquina te sigue. Y la máquina la tengo todavía, que te sirve. Sigue funcionando. Pero vamos, ahí está, como lo otro que dice, arrumbiar, pero vamos, la tengo todavía. Me han dicho que también pinta. ¿También? Y que te hacía los marcos, te hacía, los montaba los bastidores, ponía los lienzos. Bueno, eso tengo algunos pintados, pero no lo quería traer, porque los han cartado, pero los tengo en mi casa. He pintado varios, pero que medio se puedan mirar, prácticamente están todos, porque el toco es, me da la enhorabuena de que aquello está muy bien pintado. Lo que más me ha gustado de pintar, y lo que pinté con mucho esmero, es la ermita de Belén. Esa la tengo en mi casa, en un lienzo de 70 por 50, más o menos. Un día me invita y lo veo, que me gustaría. Exactamente, cuando ¿vale? quieras te la enseño. Pero la ermita la pinté porque mi mujer era muy amante de ir a la ermita. Íbamos casi todos los domingos. Cuando llegué a comprar el coche, porque siempre tenía moto y bicicleta, y ya compré el coche ya de mayor. Saqué con 28 años el carnet de primera. Que por cierto lo saqué de la segunda vez. La primera me catearon. Porque tenía intenciones de comprar un camión. Y siempre ha sido emprendedor. Siempre. Yo quería comprar un camión. Y me han gustado siempre los camiones. Por cierto, le hice a un camión, con 28 años, le hice a un camión una cabina. ¿La cabina de un camión? La cabina de un camión a un camión que no tenía cabina porque la tenía un chatarrero y el camión lo compró viejo sin cabina. Y me dice, ¿tú eres capaz de hacerle una cabina? Y le hice la cabina al camión, con 28 años. Que el último que se montó, o sea, el primero que se montó en la cabina,
era un tal Rafael Zamarra, que el pobre desgraciadamente ha muerto hace quizá un año. Pues, es el primero que se montó, si eso, no podíamos demostrarlo. Eso no es muy fácil hacer una cabina de un camión, ¿no? Bueno, prácticamente, como yo la ideé, porque la había visto de otro hermano mío, que también éramos apañados, que también éramos un artista, mayor que yo, nos hacían primero, que a él se lo hicieron, una formaleta de madera. La hizo el carpintero, la formaleta de madera. Y ahora nosotros, a pedazo, la íbamos forrando, hasta que se forraba. O sea que después de echar la chapa, se le podía quitar la madera, pero no se le quitaba, porque algunas iban clavadas bien, con tornillos pasantes, pero es fácil hacer una cabina de un camión, hoy no, con la herramienta que hay hoy no. Que quizás se podía hacer todavía. Eso... También tengo un coche en miniatura, que no me lo he traído, también tenía que haberme lo traído para que también saliera, pero en fin, en otro reportaje ha salido. Me gustan mucho los coches antiguos, porque estuve 4 años trabajando en una chatarrería. 4 años. Desarmando coches viejos. Coches antiguos, que algunos no tenían ni volante, tenían nada más que palanca, como los tractores de cadena. Eso lo he baratado yo, a lo largo de todos los años que tengo. Madre mía. Estuve 4 años en una chatarrería que es pasar un montón de maquinaria para desarmarla. Que hoy, muchas de ellas me acuerdo, no ahora, sino hace ya 20 años, 30, de que algunas las podía yo tener como recuerdo, porque algunas máquinas fabulosas se tiraban a la chatarra. Y hoy se tiran más. Hoy diría yo que se tiran más, porque se tiran los talleres enteros y nadie quiere trabajar, nadie quiere trabajar, no se estoy molestando. Que trabajan menos con las maquinarias antiguas, porque hay muy buenas herramientas. Y por si fuera poco, el internet. Que cuando quieres algo... Te vas ahí y ahí lo tienes, cómo se hace, cómo no se hace, cómo se desmonta. Exactamente. Hasta incluso me gusta mucho alinear aceitunas y hasta me enseña la tablet cómo se alinea la aceituna. Los tutoriales que hay. Me dicen que en la pandemia te dedicaste a hacer mascarillas incluso que las personalizabas, que no eran iguales todas. Y además le dices a tu hija que te comprase una máquina de coser para poderla hacer. Exactamente. Eso de la pandemia, eso fue una cosa, vamos, como lo que ha ocurrido ahora en Valencia, ¿no? Yeah. Eso es un desastre que, en fin, yo no esperaba en la vida de que eso pudiera ocurrir. Pero claro, como nos encerraron, pues se formó el follón de las mascarillas y el león de mascarillas, que había que comprar las mascarillas. Y claro, valía dinero, era barata, pero había que ir a la botica, había... Entonces yo le digo a mi niña, yo soy capaz de las mascarillas, porque ya la tenía yo en mis manos de haberla comprado y haberla ya utilizado 2 o 3 días. Digo, entonces soy yo capaz de hacerla. Y la hice de 2 o 3 formas, que lo aprendí también en la tablet, cómo se cortaba la tela y cómo se cosía y se hacía la mascarilla. Las que había entre largas y las otras que había, que tapaban la nariz y la boca. Y hice mascarilla. Hice mascarilla para toda mi familia, mayormente, y a 4 amigos, ¿no? Pero claro, dice, para mis hijos, para mis nietos, para mi sobrina, para mis cuñados, para mis cuñadas, le hice mascarilla a toda la familia. Caúl, tengo todavía alguna. Vamos, no la tengo aquí ahora mismo, pero tengo todavía alguna guardada por gusto que no se han estrenado. Mi niña me traía la tela, 4 recortes de tela, lo mismo daba que fuera blanca, que fuera negra, porque la mascarilla lo mismo la había azul que negra. Yo la he hecho negra, la he hecho azul, y hasta blanca, de dibujo. Y claro, empecé a hacer la mano. Tengo aquí una máquina a coser, que intenté arreglarla, pero mis niñas me compraron una máquina, que la tengo en casa. Y, pa, te van a comprar una máquina de coser. Y ya tenemos máquina de coser en la casa. Porque yo la máquina a coser que tenía en mi casa, que todavía la tengo, la compré un año antes que naciera mi hijo, el primero, Pepe Lora, el que lleva barro de Parma. Compré la máquina de coser un año antes, bueno, meses antes que naciera, con la condición que si era hembra, me quedaba con la máquina. Y si era varón, no quería la máquina. Yo quería la máquina para una hembra. Pero claro, yo un varón, encantado, aún todavía estoy encantado con él, es mi delirio. Pero yo conservo la máquina y la tengo todavía.
Ha sido también músico, ¿no? En la banda de Don Bueno, Ángel. En la banda, debido a mi forma de ser, de conformarme con ciertas cosas que no tenía derecho a conformarme. Yo era noble y cuando había, por ejemplo, yo toqué el saxofón, toqué clarinete. Pero lo que se dice tocar prácticamente no llegué a aprenderlo en condiciones, porque casi hacía el simulacro cuando iba en la banda, pero yo no iba tocando prácticamente. Yo tocaba la par del otro, que eso no era tocar, pero vamos, así tocaba. Pero yo mayormente lo que tocaba la banda era el bombo. Yo iba adelante con el bombo. De la percusión, tú eres de la percusión. Yo era el que llevaba el bombo. Tuve 9 años. Muchas veces el bombo tampoco lo querían los chavales que se metían en la escuela para aprender a músico. Algunos amigos, muy bien, habla con el maestro, bien, y yo, iban algunos amigos míos. Pero cuando teníamos que tocar en la calle, los toros, en la procesión, el bombo no lo querían llegar. Y yo, anda Paco, deja el instrumento hoy, no toca el instrumento hoy, lleva tú el bombo. Y yo tocaba el bombo casi por fuerza, por no decir, no, yo no quiero el bombo tampoco. No, pero yo llevaba el bombo. Y me llevaba muy bien con los amigos. Tengo fotografía todavía de la banda, me llevaba muy bien con ellos. Y aún todavía, muchos viven todavía. ¿Te hubiese gustado aprender música? Bueno, sí, aprendí primero, segundo y tercero de, no lo sé, algo de memoria, tenía buenas notas, pero quizás todavía me acuerdo alguno. ¿No? O sea, que tú entonces aprendiste música. Aprendí música también, aprendí música. ¿Sí? Y además, tuve un libro, que no lo tengo ya, de un hermano de mi madre, que era músico. Y tenía los libros, los métodos, primero, segundo. Por cierto, que hay una palabra que no existe ya, que habla en ese libro, para mover la dentadura y mover la, como le dicen a Argana, por ejemplo, la palabra en ese libro. Y ese libro, se lo llevó un hermano mío, que también era músico, éramos dos músicos. Se la llevó a Madrid y ya lo perdí, en realidad. Pero he tenido libros de música en mi casa, ¿sí? Y estudié algo de música. ¿Sí? Tú sabes que eres una institución en cuanto en Palma del Río, en cuanto al tema del hierro. ¿No te hubiese gustado tener aquí chavales a los que Bueno, mi hijo enseñarle? Ha tenido aquí algunos chavales también. No, pero tú. Bueno, yo... Si vamos por parte, no soy muy amante a enseñar. ¿No te gusta? Me gusta enseñar, pero no soy muy amante ni soy muy capaz de enseñar. Porque yo le digo una cosa y ese intenta de hacerlo de otra. No me agrada. Lo hago así como te he dicho yo, que es más fácil. No, esto lo hago yo mejor. Digo, bueno, poderlo. Y no le obligo, no, esto hay que hacerlo así. Mi padre, que para descansar, sí. Dice, esto hay que hacerlo así como lo hago yo. Y había que hacerlo. Porque cuando chico, intenta uno, no sé por qué, escribir y comer con la mano izquierda. La mayoría de los chiquillos queremos comer con la mano izquierda. Pero dice, con la derecha. Comer que comer con la derecha. Escribir que escribir. Y con la derecha. Se comía, se trabaja y yo hago todo con la derecha. ¿Tú te has planteado alguna vez dejar de trabajar? Bueno, tengo algunas cosas en miniatura que se pueden ver todavía porque tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer... O sea, sé que tú cuando dejes de trabajar será el día que te vayas al otro Bueno, momento. Yo digo como decían los artistas, yo tengo que dormir, que morir en el tablao. Los artistas dicen eso. Yo tengo que morir en el tablao, yo tengo que morir aquí, en el tablao, trabajando aquí tengo que yo que morir. Que acierta, en algunas ocasiones me he caído aquí. No me he hecho daño, pero me he caído aquí. Yo tengo que morir aquí. Yo tengo que estar haciendo algo de hierro, de madera, hasta incluso de madera. Me han comprometido un torno, que está ahí que se puede ver, un torno para hacer cosas de madera. Que intenté hacer torno. Intenté hacer torno, que lo he visto en la tablet. Entonces digo, yo soy capaz de hacer un torno. En la tablet hay torno. Que se acopla simplemente el motor con el taladro de mano. Un taladro eléctrico se le acopla y se hace un torno para trabajar 4 tonterías de madera. Pero mi niño, el día de mi santo, mi cumpleaños, dice,
Y vamos a comprar, papá, un torno. Y me he comprado un torno, que ahí está, que se puede ver. Y hago en el torno muchas cosas. Como, por ejemplo, hago machacaeras. Torneo algunas cosas, columnas, para hacer un marco con columnas, que también se pueden ver. Hasta incluso castañuelas. Yo tengo unas castañuelas hechas por mí, que se pueden ver también ahora mismo. Y otras entre manos. 4 o 5 tengo entre manos, para dárselas a mis nietos o a mis nietas, o tenerlas de recuerdo, porque hago cosas y no soy muy amante de lavarlas, se las doy a la familia, me gusta guardarlo. Muchas cosas de las que yo hago las tengo guardadas, como un coche antiguo, tengo un coche antiguo, y como mi hijo hace cosas de cerámica y le hace unos imanes que se acoplan a las neveras, y el coche que yo he hecho es de chapa, y entonces le tengo un imán de eso pegado al coche de la boda de cuando me casé con mi mujer. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue el 26 de noviembre del 1961. ¿De 1965? ¿61? Ah, 61. Tenía yo 2 años, madre mía. ¿Sobre qué? En el 62, sí, hubo una riada bastante grande en Andalucía. Que yo di el día de novio, fui a Sevilla y estaba Sevilla arriba. Eso fue 62, 63. Eso fue cuando el Tamarguillo se... Exactamente, cuando se desbordó. Eso lo contaba mi padre me lo contaba. Exactamente. Por cierto, que vino aquí al taller, no aquí, en este, el taller lo tenía en un palme en el pueblo, vino un viajante vendiendo cosas de una ferretería y traía un montón de lima, nueva, sin estrenar, pero moza, moza. Claro, del agua de... Exactamente. Sí. Cuando reventó el Tamarguillo, estuve yo en Sevilla, del viaje de novio. Ya, tú. Ahí la gente se casa y se van a la otra punta del mundo. Ya está. Bueno. Y volví al otro día, no tuve tampoco ya... Y visité la familia. ¿A qué hora comienzas a trabajar? Bueno, yo, cuando tenía el taller por mi cuenta... No, ahora. Bueno, ahora prácticamente cuando empiezo me vengo aquí... y hago aquí 4 cosas, lo ayudo a mis hijos, bueno, lo ayudo, prácticamente no hago nada, pero le ayudo a algo, ¿no? Por ejemplo, si están poniendo el imán, pues los meten en un estuche de plástico y yo le ayudo a meter el estuche de imán en el plástico. Si tiene que organizar cualquier cosa, contar algo, pues le ayudo. Pero yo tengo que estar aquí a las 10, me vengo un mante. Hombre, si yo te he visto, yo me vengo aquí, estoy haciendo aquí cosas y te estoy viendo que ya llega antes. A las 8:30 viene mi hija, por eso te digo. Porque yo ya no tengo carnet ni tengo coche. Vale. Entonces, mi hija me trae en el coche de aquí a mi casa y de mi casa aquí. Y yo lo que ando en el pueblo es en el coche. Y mi hija cuando viene, pues no venía andando porque está a 2 kilómetros de mi casa, o 3, me vengo con ella. Pero yo me siento ahí en la oficina con ellos y ahí leo, escribo o sigo con la tablet. Viendo la tablet o en el ordenador. Y cuando digo hacer algo, son las 11, las 11:30. Hago siempre algo, o enciendo la fragua, doblo 4 hierros, o 4 tonterías. Y siempre hago algo, de madera, de hierro. Hasta incluso hago agujas para cosas de pleita, que me las piden de Alicante. No, sí. Personas que saben que en Palma de Río las hacían, o por el medio de internet, y hago hasta las púas. O sea, las abúas de que las hacía mi padre en la bragua. Yo las hago hoy con la de babadora y con la herramienta que hay, claro. Hago una búa antes que la hacía mi padre, echaba 2 horas hace una búa, porque el buero se lo hacían caliente en la bragua. Y de un cachucabilla batía la búa y se hacía la búa. Mi padre hacía la búa también. Aquí trabajas tú, este es tu taller, donde estamos ahora mismo grabando esta entrevista, pero al lado tienes el taller de tu hijo, donde trabaja tu hijo. Exactamente. Y yo cuando veo, te veo, os veo a los dos, hombre, yo a tu hijo sí que lo he conocido yo antes, cuando éramos más jóvenes, a ti no, a ti te estoy conociendo ahora, ¿no? Y la verdad es que os veo unas relaciones que son magníficas. Sí, sí, sí. Además, muy a mí de toda la vida. Sí, me da mucha alegría veros, ¿no? Sí, padre e hijo, ¿no? Bueno, yo me hubiera gustado, por supuesto, le digo por aprender todo el barro, y me parece muy bien, estuve en Córdoba en una escuela de arte y oficio. Y yo quería que viera. Arte y oficio de Córdoba. Exactamente, que yo fui 2 veces, por cierto. Se llama Mateo Inurria, ¿no? Exactamente, ¿cuál es el nombre? Mateo Inurria, sí. Estuve yo precisamente allí, y yo me iría a gustar conmigo, hubiera sido herrero.
que hubiera aprendido el oficio y hubiera sido el oficio. Pero claro, es un caso duro, pero lo voy a contar también. El que llevaba esto era otro hijo mío, que lo perdí con 26 años. Ya. Ahí me quedo, no puedo contarlo porque lo perdí en accidente de coche, que era el que podía estar trabajando aquí, el que podía llevar negocio, porque con 26 años... Ese es el que le gustaba la fragua también. Y llegó a aprenderlo bastante. Y llegarlo, sí. Con 26 años lo perdí. Ese es el que podía tener negocio, porque era... Pero bueno... Como que llegó a aprender el oficio. Las cosas de la vida, como son. Las cosas de la vida. Ya. Tú sabes, Paco, que yo ocasionalmente estoy aquí porque estoy haciendo un cuadro. Yo a tu hijo lo conocía y entonces se lo dije, digo, tengo un cuadro muy grande y no sé dónde meterlo. Entonces tu hijo me dijo de forma tan así altruista, generosa, oye, vente aquí y te pones aquí, pintas con nosotros y te pones... Y la verdad es que, hombre, estoy aquí haciendo eso, ¿no? Y me he sentido muy bien acogido, ¿no? Desde un principio, cuando he estado hablando contigo, con él, que lo conozco, bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo he estado también fuera del pueblo mucho tiempo y ahora, pues bueno, y la verdad es que me siento muy cómodo y muy, ¿no? Y me hubiese gustado aprender muchas cosas de ti. Y bueno, y ahora porque estoy pintando, ¿no? Pero el día que termine, de hecho a tu hijo le he dicho que cómo podemos la pintura mezclarla con la cerámica, con a ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? Y él me dice, sí, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y espero poderlo hacer. ¿Tú recuerdas alguno de los trabajos tuyos que están por el pueblo de Palma del Río? Bueno, tengo una libreta, la tengo ahí guardada, que la puedo sacar, que hay 63 calles. Sí. 63 calles en Palma del Río que hay algo puesto por mí. O una farola, una reja, unos barcones, unas cancelas, puertas de cochera, en 63 calles. Puede haber algunas, porque eso lo cojo yo, después lo he ido contando. Eso no es poco. Y todavía voy y veo el trabajo que yo he hecho, que hay unos barcones en una casa que le dicen, bueno, no di el mote, pero una tienda que hay aquí de ropa, que están los barcones hechos por mí, que lo hice el año 58, cuando puse el taller. Y están los hierros allí todavía, los barcones que le dicen tiro sevillano, con adorno y eso. Ese, después hay muebles, como en la escuela de las monjas, hice cientos de banca y de mesa, aunque yo hacía el hierro y el carpintero hacía la madera. Las tablas y... Yo prácticamente, las mesas eran para el colegio, pero yo se las hacía al carpintero. Cientos de mesa, bueno, cientos de mesa no, pero cientos de sillas sí, y muchas mesas, bancas. Hacía yo el hierro con esa máquina que compré de doblar tubo, doblaba el tubo y hacía yo la silla y la banca. Y ahí van, hay cama, mayormente testero de cama, hay esos pies de lavabo, que antes de hacer tanto piso como hay ahora, se gastaba una piedra que se montaba el lavabo en una estructura de hierro. Eso lo hacía yo, pues tenía un viajante que me lo vendía por Córdoba y provincia, Jaén y provincia, Sevilla y provincia, y Málaga y provincia. El viajante me vendía esos pies de lavabo a la ferretería, a 6 a 6 o a 12 a 12, mayormente eran 6 a 6. Lo hacía yo, lo empapelaba y lo facturaba. No llegué a conocer el viajante nada más que por carta y por teléfono. Hacía los encargos ya. Me hacía los encargos. Y para tener la cuenta más cara y menos lío de cuenta, era 5 pesetas por lavabo, le tenía que regalar. Vamos, le pagaba 5 pesetas por cada lavabo. O sea que yo le ponía tanto y con 5 pesetas se quedaba ahí. Y cuando se las tenía que dar, como no nos víamos nunca, le ingresaba ese dinero en correo. Apartado de correo, tal y tal. Y allí le daba yo la cuenta de todos los lavabos que me había vendido. Claro, yo lo había cobrado. Porque él los vendía, él los entregaba y después yo les giraba, porque no era pagado al viajante. El viajante los vendía y yo
hacía una nota y yo después le giraba una letra y los cobraba. Y en correo le metía yo el importe todos los meses, los lavabos. Y hice cientos de lavabos, cientos de lavabos. Hacía, cuando empecé, hacía dos y medio, y terminé haciendo 20. Me hacía 20. Busqué una forma en el mismo banco donde lo gasté. ¿Y tú siempre solo? Yo, bueno, ya digo que el negocio lo tuve 10 años, 20 años, a media con otro. Pero este hombre, el otro, no hacía esos trabajos, hacía otras cosas. Una buena persona, por cierto, pero no hacía lo que hacía yo. Y también empecé a hacer portamaletas. Hice montones de portamaletas. Se los vendía a los garajes de bicicleta, por docenas. ¿Portamaletas para las bicicletas? Para las bicicletas antiguas, que iban los hombres a hacer picón, iban por leña, hay muchos llevaban dos personas en la bicicleta. La bicicleta de antes no es la moderna que hay hoy. Aunque las de moda de hoy no hay que ponerle falta, a lo mejor son mejores, pero las bicicletas de antes se cargaban. Se cargaban. Y yo hacía el portamaletas, que todavía tengo algunos aquí. Y hacía portamaletas. Y lo mismo, empecé haciéndome 4 o 5, y terminé haciéndome 30 portamaletas al día. Pero claro, yo no tenía hora. Yo me venía a lo mejor a las 6 de la mañana a mi taller. Y yo tenía allí unas pozas preparadas. Las cabillas venían en barras de 6 metros, tenía un tope en la máquina de cizalla, pum, ponía la barra, tran, tran, pum, y cortaba a lo mejor 6 portamaletas. Después ya tenía una formaleta, echaba los hierros allí, pum, pum, la eléctrica lo soldaba. Eso ya no era la fragua, ya eran cosas más modernas. Y te soldaba la eléctrica, lo soldaba con la eléctrica. Ya no se hace. Tengo aquí 3 o 4 todavía, que se han quedado aquí, que los tengo ya ahí de recuerdo, que ya, a lo mejor algunos no saben que yo los tengo, porque todavía hay alguna bicicleta antigua por ahí, y a lo mejor por aquí se puede dar caso que alguno, en algún sitio, mira, para algo sirve, puede hacer caso que, bueno, pues aquí hay todavía portamaletas, hay quizás 3 o 4, y otros cuantos entre manos que no los terminé, pero los tengo ahí los pedazos guardados. O sea que si algunos quieren portamaletas para la bicicleta antigua, eso antiguo, o aquí moderna, era. Aquí todavía se puede hacer. Aunque ya yo prácticamente hago muy poco. Paco, ¿hay algún trabajo de los que tú has hecho que recuerdes tú especialmente? Bueno, hay muchos trabajos, muchos. Pero que tú le tengas un especial cariño, que siempre digas, ¿te acuerdas de ese trabajo? Bueno, sí. Por ejemplo, en la iglesia de Santo Domingo, sí, que da la calle Feria, ahí se puso esa puerta en muy mal estado y la arregló un carpintero. Y le faltaban muchos clavos. Los clavos que tiene de adorno, sí, bueno, prácticamente el clavo sirve de adorno y de la estructura, sí, de la porque hoy no, se le pone a la puerta de madera unos clavos de adorno. Pero antes no, antes tenía una 2 o 14 centímetros de espiga que atravesaba el clavo, atravesaba la puerta y se revitaba por detrás. Le decíamos nosotros revitarlo, lo doblábamos, se clavaba la punta. Y el clavo es, que se pueden ver, que están en la puerta, pues 10 centímetros en cuadro, con unos adornos que están hechos de hierro fundido. Y eso ocurrió en varios talleres del pueblo, porque faltaban 15 o 20, no me acuerdo exacto. Y ningún taller, todos le pusieron pega al trabajo. No es que no quisieran hacerlo, de que no pudieran, de que no supieran, no digo yo que no supieran. Pero que no lo hicieron. Que eso es trabajoso. Que no lo hicieron, porque era un trabajo... ¿Trabajoso? Trabajoso. Y yo lo hice. Me llegaron a mí y dije, mira, Paco, esto yo ya corrí yo 2 o 3 talleres, yo le voy a fulano, tal. ¿Tú eres capaz de hacer esto? Digo, bueno, déjame la muestra. Que yo... Que estaba roto ya, era el portal. Que yo piense, que yo lo vea, lo estudie. Y trae uno, y si yo te traigo uno, lo arranco de la puerta y te traigo uno. Y le hice 20 o 25, que están en la puerta, que se pueden ver. Que hace 8 o 10 días pasado yo por allí y digo, mira, esos clavos son hechos míos. Bueno. La puerta de mi casa es esa mía. Los tiradores son hechos míos, que también tengo algunos ahí que también se pueden ver. La reja de mi casa es hecha mía. Los cuadros, ya digo que los he pintado yo, la ermita de Belén y otras cosas. Y la parroquia.
La cama, el cabecero de la casa de mi casa es mía, la he hecho yo. El cabecero de la cama de mi tía lo he hecho yo. Las bancas para sentarnos las he hecho yo. Y el mueble que hay en mi casa es hecho mío. Y claro, te sientes orgulloso de esas cosas, pues. Y claro, cuando me hice de la casa, fue un pedazo de nave, que lo compré también por una hipoteca, bueno, una hipoteca no, un préstamo que saqué del banco, compré un pedazo de nave, lo que es la nave, un pedazo de 6 metros por 10 de fondo, pero las cuatro paredes, tenía el entresuelo echado. Y tú pero, eso lo has ido construyendo. Y yo he hecho la casa. Yo, de cuando daba de mano en el taller, a mediodía y en pleno verano, yo me metí allí en aquel cachito de nave y hice la zanja par de desagüe. Desde el patio, que el patio no estaba techado, porque daba fuera al campo, desde el patio atravesé los 10 metros de nave y 3 metros que hay en la puerta para llegar a la general. Esa zanja la hice yo. A pico y pala solo. Empecé al flor del suelo y terminé quizá en 2 metros, porque yo me metía y no daba arriba. O sea, yo no tengo los 2 metros, pero ya me alcanzaba, ya no alcanzaba yo arriba. O sea, casi 2 metros de profundidad. Y cuando tengo la zanja hecha, ahora hay que comprar los tubos. Y yo no tengo un duro, nada más que mi brazo. Digo, pues estos tubos los voy a hacer yo. Voy a intentar. Y le pedí un morde que estaba en una empresa que había aquí que le decían copiza. Estaba sí, ese sí. Morde de un albañil que había aquí, un contratista que hacía los tubos para el canal de 20 centímetros de diámetro por 60 o 70 de altura. Y yo digo, le voy a pedir el morde a fulano a ver si me lo presta. Y me prestó el morde. Y dentro de la nave le pedí un carro de grava a Saramuca y me trajo el carro de grava, mi fina, y compré un saco de cemento y probé yo a hacer tubo. Por supuesto, yo no soy albañil, yo no he hecho un tubo en mi vida y yo no sé cómo se hace la mezcla. Pero la hice a mi manera de verlo. Hice un morde, como un pez de un pizón, lo iba apartando, apretando, apretando. Total, yo quise abrir el morde al momento, deseando de ver el tubo. Claro, lo abrí y el tubo se vino abajo. Y como se hace un castillo en la arena, en la playa, se vino abajo y aquello se barató. Pero se lo digo a un cuñado mío, de mi misma edad, también ha muerto pobre, de mi misma edad, digo, Rafael, tú me puedes a mí ayudar, que tú entiendes, has hecho esto y has trabajado con el empresario que hacía los tubos. Me ayudaría a mí a hacer los tubos. Y me ayudó. Y hacíamos 3 o 4 tubos en un rato y los dejamos para el día siguiente. Pero claro, en el morde había que dejarlo unas pocas de horas. Cuando se abría el morde no se rompía el tubo. Y a las 3 o 4 horas o al día siguiente hacíamos otro. Y hice los 10 metros que atraviesan la casa, que allí están. Eso lo hice eso, yo. Y ahí siguen. Y allí siguen. O sea, después había avería. Tu casa la hiciste tú. Exactamente. Mi casa la dio. Que casi, no sé si podré decirla, pero había un inconveniente en la avenida de que tengo por delante un jardín y hubo una reforma allí en la calle y querían quitarnos el jardín. Y yo no quería que me lo quitara. Y también le saqué unos versos arreglados a que no. Pero no te quitar. Lo han quitado, están allí. Están allí. Eso. Conseguí que no lo quitara. Yeah. Y en la casa, ya que yo ya iba y metía un arma allí, amigo mío, mira, me echan un día, me echan un sábado, un domingo, y 4 amigos me ayudaban a mí. Pero la idea de la casa, de hacerla, la tenías tú. Exactamente. Y tú ibas sobre... Y yo tracé la casa, arreglado. La casa está trazada por mí. Ya. Yeah. Es que hasta ahí en eso ha sido... Tracé arriba, porque arriba era nada más el cuadro, frontalmente. Tenía el entresuelo, pero no había nada. Los 10 metros por 5, por 6. Entonces yo digo, pues aquí hacemos esta habitación para los niños, esta para el matrimonio. Y no está bien cortado ni bien medido, pero allí está. Y está ahí todavía, que arriba vive mía y abajo sigue, vivo yo. Y ahí sigue. Y ya cuando yo vi los albañiles, cómo ponían los tabiques, ponían todo, digo, esto lo hago yo.
Y entonces hice la puerta a la calle en una ventana que había en la nave, había una ventana, y corté yo la ventana y hice la puerta, porque claro, el caso de nave no tenía puerta. Yo corté, entré por otra puerta a la nave, cortamos el tabique, cuando ya estaba el tabique hecho, bueno, antes de cerrar el tabique, yo rompí la ventana y puse la puerta a la calle. Y la puerta la hice yo, la puse. Empecé a las 6 de la mañana. Cortamos la pared, el resto que le quedaba a la ventana. Quitamos la ventana, abrimos el hueco allí y pusimos la ventana, la rea. Y en ese hueco que cortamos, pusimos la puerta que ya la tenía yo hecha. Y terminamos, serían las 7 de la tarde. Un jueves santo o un viernes santo. Un viernes santo para mí mismo. Paco, la memoria que tiene un viernes santo. Es tremenda, ¿eh? Por cierto, pasó un amigo y me dice, Paco, hoy no se trabaja, te va a castigar Dios. Digo, más todavía. Mira, Paco, estamos terminando y es que no tenemos más tiempo, ¿no? Hay una frase que yo sé que tú la dices mucho o resume un poco lo que tú piensas de la vida, ¿no? Dice, las cosas tienen la importancia que nosotros queremos darles, ¿no? Después hay otra frase que te dice, ¿no?, que tú también la utilizas, dice que todo depende del color del cristal con que se mire. ¿Qué me dice eso ya para terminar y cerrar el programa? Bueno, prácticamente no sé qué contestarte, pero son frases tuyas. Yo hago cosas que no tienen importancia, pero debido a la edad que tengo ya y al tiempo que tengo y en la fuerza de mi cuerpo. Yo hago todavía algunas cosas que se las enseño a cualquiera y no le da importancia. Y ahí tengo yo, que se puede ver, unas tijeras de cortar de una costurera o con la que gasta el peluquero, hecha mía, de acero inoxidable, que está ahí que se puede ver. Las tijeras que le he puesto Paco. Y yo le enseño las tijeras a cualquiera. ¿Qué importancia tiene? Hombre, esto tiene que verlo una persona que sepa cómo está esto hecho. Quiero decir que no valoramos las cosas. No valora, pero yo quiero que valore con qué le ha hecho. Que yo he hecho esa tijera, martillo y la bigonia. Y yo hago muchas cosas sin herramientas. Con la herramienta que hay hoy se pueden hacer muchas cosas. Y la juventud en cada 20 años... Y no tiene oficio ni beneficio, pero saben más de otras cosas. Están más formados en otras cosas. Más que otras cosas. Pues Paco, estamos terminando ya prácticamente. Exactamente. Yo, si tú quieres decir algo más, bueno, por ejemplo, yo cuando me fui a la mili, como me ha gustado siempre leer, tenía una ordenanza que tenía unos 5 centímetros de grueso y aprendí prácticamente muchas, pero ya me acuerdo de una nada más, porque ya las otras no las diría. De que yo, cuando me fui a la mili, que era un analfabeto en realidad, para cómo va la juventud hoy, que tengo un nieto que es militar, que es hijo de mi Pepe. Lo conozco. Entonces, yo me fui a la mili y era un analfabeto, pero lo había peor que yo. Porque a mí me cogieron una vez un capitán y me dice, Lora, un día lloviendo, por cierto, y dábamos de la teórica debajo un árbol, en el Muriano, debajo una encina. Se mete a todos los que quepan en tu chabola y le das tú la teórica esta tarde. Y como está la tarde, no vamos a tener teórica. Tú metes y le lees la ordenanza. Digo, mi capitán, yo no tengo ordenanza. Yo lo que sé, lo sé de memoria. Y le llamó la atención. ¿Estamos? Y me acuerdo que hay un artículo en la ordenanza que decía, a ningún recluta se le permitirá entrar de guardia hasta que no sepa de memoria las obligaciones del centinela. Anda con soltura y aire y hace fuego con prontitud y orden. Si cualquiera quisiera atropellarla, le pedirá que se contenga y llamará a tu cabo. Y si la persona intentara de atropellarte, usará de tu arma. Bueno, eso está escrito en una ordenanza militar. No lo pongo en duda, Paco. Bueno, pues yo la verdad es que, bueno, pues aquí tenemos una entrevista que hemos estado a un chaval de 92 años,
con una vitalidad impresionante, digna de encomio y de imitar, ¿no? Ojalá tu ejemplo cunda en esta, bueno, pues en esta juventud que yo creo que es complementario lo que tú has hecho a lo largo de toda tu vida. Yo creo que es muy complementario y yo creo que complementaría y forma la formación que tienen ellos, que son una formación bastante, bastante amplia, ¿no? Yo quiero darte las gracias, Paco, porque primero porque aquí a tu hijo ya se lo he dicho, ¿no? Pero yo siempre, todo, siempre que vengo, antes de ponerme a pintar, siempre te veo, te saludo, lo que sea, y la acogida que yo he sentido por tu parte y por parte de tu hijo, yo quiero agradecerlo, ¿no? Y sobre todo el ratito que hemos estado charlando. Yo te lo agradezco personalmente, ¿no? Y bueno, agradecer también al técnico que hoy se ha desplazado aquí al taller de La Fragua para poder hacer esta entrevista, como a todos los televidentes que nos van a ver y que nos están viendo, ¿no? Y nada, yo siempre termino el programa deseándole que sean muy felices las personas y sobre todo también que sean, eso, pues buenas personas. Así que Paco, ha sido un enorme placer poder charlar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, hombre.